está más y más contento como loto y nos hopiende la misa político nan gente nan co ex director nan el trabajo con nan no así no se logra pasiele. Entonces ahora aquí nos acaba de publicar el yari que ni nan de 2005 teco 2019 es un de 2020 el accountant base connect prometo fin de año lo voy a publicar y ahora nos está completamente up to date. La entrada en el loto fue de, nos fue de 2005 bien arriba. Ella crece, entonces ella crece en el año 2017, ella llega a 50 millones. Entonces después ella va a 46, 48. Entonces, vamos a ver el averaje que el loto está generando para el año entre 46 y 48 millones. Pero, manejo que está el año pasado, está la pandemia y todo el loto ha logrado salir bastante bien con nuestra venta casi 40 millones, 39 millones. La placa que trabaja para SSA, para mí está 3.5 millones. Desde 2017, ella vira 4 millones. Entonces, 4 millones está un bedrago que nos está dando SSA y SSA está repartido para diferentes federaciones. No, se está un mal comprendimiento que foral y político nan a duna loto. Kiko está ahora vota papel de sport. ¿Quién está responsable por sport? El gobierno está responsable por sport. Entonces, específicamente, el ministro de sport está responsable por sport. Entonces, Kiko, el ministro de sport, me está así, me está creando un beleid. Entonces, su beleid es que tiene que dar loto. Entonces, el loto está trabajando en su operación. Si es perfecto el beleid del ministro de la gente de la operación de loto. Pero si no está sucediendo, sobre el ministro que nos tiene, el ministro Dange Odiber, él ha permitido que está dando nos policy, el manejo de loto. Entonces, te hago y no adunanos el manejo. Tiempo de Andy Cruz, que está hopi viado en noticia cuente de loto, nan a traer tres estadión. Entonces, nan ta ting budget overrun que costó y total suma para el 3 estadiones el gobierno ha aportado 17 millones. Ahora el gobierno ha aportado 17 millones si se va de Antillas y ron de nos que ahora el gobierno trae un estadión nanta duna estadión na stichting omnit dus por nada pero Andy Cruz a bay y la cobra 17 millones para el 3 estadión. Entonces, el loto tiene que pagar 17 millones de dólares. ¿Qué cosa es decir? En esta visa, que ha dado un moratorio de 10 años. El moratorio de 10 años ha vencido 27 de julio de 2020. Entonces, ¿qué cosa es decir ahora? Nos pide el gobierno aquí para extender el moratorio. Y ahora nos no tiene que pagar 1.5 millones. El gobierno aquí, el gobierno de MEP, nega de dar un moratorio. Entonces, ahora
dia 27 de julho de 2020, nós paga o governo 1,5 milhão. Então, lugar de haia 4 milhão, exporta haia 2,5 milhão só. E agora vou falar que a polícia, o manejo de governo que a mim não pode compreender.